bueno, estamos con el amigo Colauti, que es uno de los gestores, dicen por lo menos en todas las publicidades, familia Colauti, así que bueno. Hola, ¿cómo te va? Hola. ¿Tu nombre cómo es? Marcelo. Marcelo. Bueno, Marcelo, siguiendo un poco la tradición de la familia. Así es, acá hace un año más que estamos colaborando con la espontánea, con esta carneada. ¿Toda la vida se hizo en tu casa chacinado? ¿Es una costumbre que viene ya de muchos años? Sí, sí, de los abuelos, los viejos, los seguimos nosotros. Bien, ¿y hay algún secreto para esto? ¿Hay alguna fórmula? No, secreto creo que no hay. No tiene secreto. Acá es elegir bien la carne y bueno, tener buenos cerdos. El tema del cerdo es importante, ¿no? Sí, eso sí. Más de todo, que no vayan a tener, que no hayan comido maní, claro, soja, esos claro, productos, claro. Que después se pone el salame. Es increíble, ¿no? Si probó maní o soja, sí. ¿Qué pasa después? ¿Se pone rancio? Se pone rancio, el chorizo no se seca, está siempre grasoso, la carne no se afirma. Claro. Y se termina poniendo rancio, se pone negro. Claro. Y ustedes en esto tienen que tener mucho cuidado. ¿El chancho lo crían ustedes o lo compran garantido? ¿Cómo hacen para saber? Lo criamos nosotros para saber. Lo crían ustedes. Esto que estamos haciendo acá viene de traer el frigorífico, viene de 4 meses. Claro. Esto sí. Pero en el campo uno sí lo criamos nosotros. Lo crían ustedes. No se sabe lo que tiene. Claro. ¿Y acá ustedes qué van a hacer? ¿Hacen chorizo para secar también o todo fresco? Sí, sí, sí. Vamos a hacer algo de parrillero, chorizo para secar y bueno, queso, salame de cuero. Lo único que no hacemos es la morcilla, porque al no tener sangre no pueden hacer morcilla. No pueden hacer la morcilla. Sí. Lo demás todo. Bueno, felicitaciones y que sigan. Bueno. Muchos años. Este es el tercer año, ¿no? Este es el tercer año. Bueno.